ayer, ¿qué pasó? Que como el flyer decía que era demanda, bueno, se volcó todo el mundo, digamos, a vacunarse, todo el mundo, no solo docentes, sino de otros grupos etarios que también tenían tenían que recibir la segunda dosis, pero no ayer. Ayer era solo para los docentes, ¿sí? Y bueno, hubo un gran desborde, se ha quedado vacunando casi hasta las 10 de la noche, ¿sí? Y se han hecho casi 1000 vacunas acá nomás, digamos, en todo el día, ¿sí? Y hoy día la realidad es otra, siendo esta hora, han pasado recién 45 personas. Así que es totalmente distinta la realidad que hemos tenido ayer en el transcurso del día y a lo que va de ahora de la jornada. ¿Hoy hasta qué hora, este jueves, hasta qué hora va a estar funcionando el autovac para que vengan los docentes? Vamos a estar vacunando hasta las 6 de la tarde, nada más. Y el resto vamos a vacunarlos los que queden para el día viernes. ¿Cómo es la demanda? Bien, el viernes va a estar abierto el autovac pese a que el estadio va a estar utilizado para jugar un partido de fútbol. Hasta acá tenemos novedad que vamos a trabajar mediodía. Mediodía. Ya después nos bajarán mejor los lineamientos y los horarios. Pero digo, el viernes al menos, mediodía va a estar abierto. Sí, sí, sí. Por lo menos es así como hemos trabajado el viernes pasado. A pesar de que hemos tenido partidos de fútbol, acá la actividad ha sido totalmente normal. ¿Y el sábado? Y el sábado también. Nos van a confirmar, pero hasta no le puedo decir porque como se van rotando los vacunatorios entre el sábado y el domingo, acá en el autobús no le puedo confirmar si vamos a estar. Yo pienso que sí, pero bueno, no los han confirmado. ¿No le encuentran explicación alguna de qué pasó de ayer a hoy que el docente dejó de venir? No encontramos explicación. Nos comentaban que hubo que poner más personas, esperando que fuera una jornada similar a la de ayer. Sí, tal cual. Hoy día hemos habilitado 5 puestos de vacunación. La logística de recursos humanos y material ha sido más grande que la de ayer. Y bueno, no, como usted verá, no llega la gente. No encontramos explicación.